Colombia, puesto 16 del ranking FIFA. Los cafeteros jugarán por sexta vez la Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en el pasado Mundial, en donde alcanzaron los cuartos de final. El técnico es el argentino José Pekerman. Un verdadero estudioso del fútbol, dirige a los cafeteros desde 2012 y ha conseguido que vayan a participar en dos mundiales consecutivos por primera vez desde el año 94. Ya entrenó a su país natal en Alemania 2006, antes de actuar con Colombia en Brasil 2014. James Rodríguez, quien fue bota de oro Adidas en Brasil 2014, querrá seguir marcando con Colombia en Rusia 2018. La gran figura de los cafeteros, actualmente cedido en el Bayern de Múnich, ganó dos títulos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con el Real Madrid. Polonia, puesto 8 del ranking FIFA. La albirroja, hoy fuera de los candidatos, tiene una rica historia mundialista, habiendo logrado dos veces el tercer puesto, en el 74 y el 82. Y contó con jugadores extraordinarios de la talla de Gregor Slato. Hoy la figura es el impresionante Robert Lewandowski, con 16 goles en 10 partidos. El capitán de Polonia fue el máximo goleador de la fase de clasificación europea para Rusia 2018. Por si fuera poco, Lewandowski, elogiado como el mejor delantero del mundo por su seleccionador, se erigió como el máximo artillero de todos los tiempos de su selección. Esta será la octava vez que disputen una Copa Mundial, y ayudados por su juego ofensivo, los polacos no querrán que su andar por tierras rusas pase desapercibido. Japón, puesto 61 del ranking FIFA. Los azules, ganadores en 4 oportunidades de la Copa Asiática, participarán de su sexta Copa Mundial y con el objetivo claro de superar sus actuaciones de 2002 y 2010, donde fueron eliminados en octavos de final. La figura del equipo nipón es Maya Yoshida, central refinado y de buena técnica que compite en el Southampton. Ha sido uno de los puntuales de Japón en las dos últimas campañas de la Copa Mundial de la FIFA. Fue el capitán del combinado olímpico japonés de 2012 y supone una pieza importante en las jugadas a balón parado, en las que aporta una considerable cantidad de goles. Senegal, puesto 27 del ranking FIFA. Disputarán su segundo mundial, habiendo sorprendido a todos en Japón-Corea 2002, donde vencieron a la campeona Francia en el partido inaugural. Tal antecedente lo convierte en un rival de cuidado, a pesar de su escasa experiencia mundialista. La figura es Sadio Mané. Una de las principales figuras del continente, se convirtió en el jugador africano más caro de la historia en 2016, con su traspaso al Liverpool por 34 millones de libras. Su fuerza, su velocidad y su técnica lo convierten en una pieza esencial para los senegaleses. Sin duda, en esta Copa del Mundo vamos a lamentar la ausencia de algunas grandes selecciones que no pudieron llegar a la instancia mundialista. Estamos hablando, sin duda, de Holanda, de Italia, que por su historia uno presupone que tenían que estar y se quedaron afuera. Y también Chile será otra importante ausencia, no por historia en mundiales, pero sí por su presente, ya que venía de ganar las últimas dos Copas América. Aquí les presentamos este informe con los grandes ausentes de la Copa del Mundo. Per la squadra italiana si aspetta il rigore, ovviamente l'Italia fuori di questa coppa potrebbe essere una catastrofe. Vediamo, siamo fuori della coppa, un giorno tristissimo. È finita, ragazzi, perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante. Il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Dispiace che l'ultima partita, diciamo, ufficiale sia coincisa con una non qualificazione mondiale. There's a little flick on to say about Bayern Munich and Ancelotti. It's almost a clever flick against France. And here he is, Robin, looking for the hat trick that would really
have just capped a wonderful individual display, and rightly the crowd is raised to a new decibel level by for playing their best football. It was always really an impossible task, but the Dutch bow out with their heads held high. Arjen Robben, very much the star of the show, in what could well be his farewell. 45, contar de ahora ya. 3 minutos de vida, muchachos. 3 minutos de vida, muchachos, por Dios. Vamos, muchachos, esta generación no puede quedar fuera. Esta generación no puede quedar fuera del Mundial. Está bravo arriba. Estamos a un gol, muchachos. Todo nada para Chile. Viene el córner. Arriba. Empujón hubo, ¿no? Queda flotando el balón. Bravo. Pelota por elevación. Puch. El disparo. Reclama en mano. Reclama en mano. Reclama en mano. Y no dice el árbitro. William remató con el guarnecido. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Era todo nada. Era todo nada. Y para Chile es nada. Señoras y señores, terminó el partido con un dolor en el corazón. Nos quedamos porque Chile queda eliminado del Mundial Rusia 2018. Teníamos la fe, teníamos la esperanza. Teníamos la fe y teníamos la esperanza, pero enfrente había un durísimo rival como Brasil. Por Dios, esta noche amarga no la vamos a olvidar nunca. Gracias por todo, Chile igual. Guerreros, gracias por entregarse por siempre por esta camiseta que la llenaron de gloria. Chile esta noche queda eliminado de la Copa del Mundo. Esperamos pronto, pronto un futuro esplendor. Abrazo para todos. Qué amargura, por Dios, que tenemos. Falta uno. Chile, chao, Chile, chao, Chile, chao, chao, chao. Prende la tele, pone la copa, que te saluda tu papá. Che brasilero, vos no te asustes, si a lo lejos no ves o no se escucha. Llegó la banda de la Argentina, la Plaza Roja hay que copar. El mundo entero ya lo conoce, se llama Leo y nos va a dar este mundo. Los hinchas argentinos se hacen notar en todos lados. A continuación veamos la fiesta argentina en suelo ruso. Yeah!
una alegría enorme, porque tuve muchas veces por bajar los brazos, tuve muchas veces por creyendo que no iba a llegar. Pero por suerte, como les dije, la cabeza siempre estuvo firme con el objetivo claro. El cuerpo respondió siempre de la mejor manera. Y bueno, nada más, simplemente agradecer a todos y invitarlos a que compartamos en los últimos 100 metros. Vamos, carajo. Acabamos, mirá. Llegamos al final del programa de Deportados. Mañana partida, Suenzo. Así es, Gerardo. Argentina contra Islandia. Al fin llega el debut de la selección. Empieza el Mundial para nosotros. ¿Desde las 10? Desde las 10 está el partido y vamos a estar acompañándolos, viéndolo acá en la pantalla del Canal 9. Equipo confirmado. El equipo ya está confirmado. Según Sampaoli. Parece que Caballero en el arco serían Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico. Tagliafico, Villa, Mascherano, Mesa. Lo tenemos también a Messi y a Di María y a Agüero de 9. Al final, sí. Higuaín. Bueno, vamos a ver cómo le va a este equipo. Veremos si también hay algún cambio sobre la hora. Pero bueno, los 11 que salgan, que dejen todo. Y espero que Argentina se lleve un buen resultado. Desde las 10, ahí, en la pantalla de Canal 9. Por acá, sin duda. Así que nos estamos reencontrando el próximo viernes. Con todo lo que pasó. Vamos a tener el partido de mañana. Vamos a tener el de... partido con Nigeria también. Con Nigeria. Y todos los partidos que transcurran en la semana. Así que vamos a tener un montón de material. Todos los viernes nos van a ver acá por Deportados en la pantalla de 9. Así que nos reencontramos. La próxima. Chau. Chau. Ok, ladies and gentlemen, esta es una invasión completa. Planeta Tierra. Somos ovnis del sabor. Onda trópica con Quantic. Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México. Sue. Y frente cumbiero, por supuesto, caballero. Ahí en primera fila, comandante del sabor. Comandante del sue. Nah. Todo América Latina completa, todo África. El planeta completo, la galaxia entera. Sue. Nah. Sue. So, 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 so,